¿Dónde eres, verdad? De muchos artículos, pero muy sencillo. Un año de formación de residentes, palabras del señor Castrodeza hace recientemente, son 40 o 50.000 euros. Si tú tienes que aumentar al menos a la mitad de las especialidades o de plazas de especialidades un año o dos de formación especializada y esto no viene recogido en la memoria económica, calcula 50.000 por 3.000, por ejemplo, por ejemplo, calcula dinero. Estamos hablando de al menos 150, 200 millones añadidos. Insisto, cuando tú, en economía, y en este caso en sanidad, tú pones partidas de dinero en determinadas cosas y tienes una estructura finita, tienes que detraer de otras cosas que son necesarias. Yo entiendo que esto se puede entender en un momento dado como algo demagógico, pero la realidad es que lo que destinas a determinadas funciones no lo destinas a otras. Y esta es la realidad. Y nosotros como profesionales expertos, que además ni queremos más dinero, ni queremos más currículum, ni nada de esto, no jugamos nada, sino simplemente el bienestar y la calidad y la seguridad de los pacientes futura, y además en un sistema como en España, con un sistema de formación excelente, reconocido por todos, que necesita algunos matices de cambio, y sobre todo teniendo en cuenta que está mirando al futuro y los representantes del futuro de la medicina son los estudiantes y están radicalmente en contra, pues lo tenemos que decir por responsabilidad. Si no lo hiciéramos, seríamos unos responsables. Y así piensan muchas sociedades como nosotros. Teniendo en cuenta además que esto nace del no liderazgo de determinadas personas que no han sabido arrastrar a lo largo de los años ni siquiera a sus residentes a sus especialidades respectivas. En este caso hablo de Comisión Nacional de Medicina de Familia y de Comisión Nacional de Farmacología Clínica. Es lamentable que los que no han sabido arrastrar y no han tenido liderazgo para arrastrar a residentes a sus especialidades, que además son preciosas y que en el mundo desarrollado normal sí que arrastran muchas vocaciones, lideren intelectualmente este proyecto. Es lamentable.